empezar de nuevo. Dale. A pasear la arena de una playa blanca que no daría yo por escuchar de nuevo. Ay, esta niña que llega tarde a casa. Yo besaba primavera por la calle mayor y por la plaza. Ay, que no daría yo por empezar de nuevo para contar. Vale. Vestirme faralae y pasear la feria hasta sentir el beso, hasta sentir el beso, ay, de la madrugada. Volar hasta los brazos de mi padre y recibir a bailar por sevillana, que no daría yo por escaparme a un cine de verano donde alguien me daba el primer beso. Lozano, Víctor Torres, Antonio Coronel, nuestro equipo titular, el compromiso de esta santa casa con la música y la cultura en directo. Aplauso para ellos y yo me quedo con mi canta. Hombre, por favor. Querida Carmen Cabeza. Buenas noches. Temazo de Rocío Jurado, autoría de José Luis Perales. Esto mucha gente no lo tiene ubicado. Y a mí siempre me ha llamado la atención porque hay una frase que dice Rocío y pasear la feria. Grande y yo, mira, tú te imaginas Perales en la feria, quiere decir que no me ha cruzado yo con Perales por la feria nunca. No sé si Rocío adaptó esa frase o algo, pero para que está pendiente la feria que viene, a ver si va a Perales, ¿eh? Eso quiero verlo yo. De momento, Carmen lo que ha conseguido son tres estrellas maravillosas. Aludía como chipionero de adopción a José con este tema de Rocío Jurado y con él voy a empezar, José. Bueno, decirle a Carmen que me has encantado como has cantado. Eres muy joven, que tienes que hacerlo mucho mejor, eso sí es verdad, lo vas a poder hacer, pues tienes una voz divina, se te ve que tienes mucha afición y eso me ha encantado, ¿no? Has puesto ahí tu corazón, lo has puesto todo, te has entregado y eso sabe que a mí me llena y me llega, ¿no? Carmen, ¿contenta con este que no daría yo por empezar sí, de nuevo? Sí, claro que sí. A ver, siempre como bien dice José, pues se puede hacer mejor, ¿no? Pero bueno, la verdad es que he disfrutado, que es lo importante y eso es lo que me llevo. Bueno, y por supuesto es la valoración del jurado. Diana,
Tú hoy, dentro de un ratito, ya lo anunciamos al principio, nos vas a hacer un regalo tremendo, que es una versión de Rocío Jurado. Tú siempre la llevas muy presente en tus conciertos, siempre hay algún tema, algún uh-huh. recordatorio a Rocío. Tú conoces bien la responsabilidad y la dificultad que supone versionar a Rocío Jurado. ¿Cómo valoras lo que ha sucedido con Carmen? Pues precisamente por eso lo valoro muy positivamente. Afinación estupenda, lo único que creo que eres muy joven, aunque la edad no está reñida para sentir, préstale más atención a la parte interpretativa porque entonces ya nos vas a terminar de romper a todos. Enhorabuena porque a mí me ha gustado mucho. Muchas gracias. Yo voy a ser chivato porque es una edad maravillosa, 21 años tiene Carmen Cabeza. 21 añitos, que claro, que no daría yo por empezar de nuevo, de alguna manera está empezando claro, de nuevo, todavía no puede volver a querer recordar, está arrancando y con una carrera que creo que vamos a ir a Carmen Cabeza durante mucho tiempo. Carlos, la estrella apagada. La cuestión es cómo valorar algo que ya conocemos con el conocimiento de su experiencia anterior y sabiendo que ella lo que hace es coplar, fundamentalmente. Y esto se lo lleva a esa forma intermedia entre copla y algún ramalazo flamenco, fundamentalmente porque el acompañamiento, la forma de interpretación te ha llevado ahí. Y creo que justo ahí es donde habría que experimentar un poco más, ¿no? Que esa es solo mi duda. Si el hecho de descolocarte hace que mejore la situación o que tengamos la necesidad de seguir investigando, ¿no? Pero como el material es tan bueno, porque el material es fantástico. Gracias. Pues entonces la cuestión es dar votos de confianza a la calidad, independientemente de cuál sea el grado de interpretación, que también ha sido muy bueno. Muchas y gracias. Hecha esta salvedad, aquí está. Pues yo entonces tengo que decir, Carmen Cabeza, 4 estrellas, unanimidad del jurado en tiempo de deliberación. Esto te pone con un pie ya en nuestras semifinales. Tendrás que esperarte al final del programa, de entre los participantes que habéis conseguido las 4 estrellas después de la actuación, en estos momentos con los argumentos. Solo podrán elegir a uno. Yo, por si eres la elegida, te voy a dar tus deberes. Ah, sí. Que dicen lo siguiente: tu nuevo desafío es un regalo que queremos hacernos. Aunque suponga un gran compromiso para ti, te queremos igual de flamenca, versionando un tema, y aquí yo me cuadro, de Don Carlos Cano. Carlos Cano. Sí. Nos vamos para Granada, nos ponemos currelante, nos liamos la blanca y verde, por supuesto. Uno de nuestros santos patronos, por supuesto, uno de esos santos paganos a los que siempre aludimos. Carlos Cano, sí, dice Carmen Cabeza, se va para Puente Genil. Y ya saben, si quieren Carlos Cano en las semifinales, tendrá que ser Carmen Cabeza la elegida. Eso será al final del programa. De momento, se va por la puerta grande con Rocío Jurado. Con mi actuación pues me he sentido, la verdad, muy, muy bien, muy contenta. Al ver las estrellas me he despistado un poquillo, sí que es verdad. Pero vamos, en general bien. Y a pesar de tener corta edad todavía, canta con fuerza. Tiene un quiebro súper bonito y a mí me ha gustado. La verdad que la diferencia de cantar en casa a cantar en un escenario, ¿no? Es brutal. Aquí como que se vive más, se disfruta más. Me parece una niña que merece la pena de que esté aquí en Tierra de Talento. Vamos a ver qué pasa.